Estamos en el apartado de nutrición de cuerpos perfectos. Y el título que le voy a dar hoy al programa, a esta sección del programa, va a ser ¿marketing o engaño? Detrás de esta frase se esconde la idea de que quizá muchas marcas de nutrición deportiva, y bastante reconocidas además, están comercializando productos que ofrecen como grandes productos milagrosos para conseguir músculo, para perder grasa. Y realmente, si observamos el etiquetado de dichos productos, a pesar de nombres muy espectaculares, que son lo que ofrece al público la sensación de que ese producto funciona, se esconden productos que realmente no coinciden para nada con la idea que tiene el consumidor final de el resultado que van a obtener consumiéndolos. Vamos a ser más claros y específicos. ¿Qué quiere decir eso? Estamos observando en el mercado muchos botes de proteína de algunas marcas en las que el etiquetado, por ejemplo, se vende una proteína como proteína de suero o una whey protein, y en el etiquetado, si observamos, estamos viendo maltodextrina como principal ingrediente, porque es el primero que se pone. Pensad que en las etiquetas de los potes de proteína que consumís, sobre todo, cuando vemos ingredientes, el primer ingrediente que consta es el ingrediente que se está envasando en mayor cantidad. Quiero decir que, en este caso, si pone maltodextrina y estamos vendiendo una proteína como whey protein, proteína para regenerar tejido, para conseguir masa muscular, y estamos ofreciendo una maltodextrina como producto principal de ese bote, ¿qué es la maltodextrina? La maltodextrina es maíz deshidratado. Nosotros no podemos consumir carbohidratos pensando que estamos consumiendo proteína de suero. Eso es un error, pero el error no lo cometemos nosotros al comprar el bote, sino que lo está cometiendo la marca, que al presentarlo como producto de proteico, nos está engañando. Es un fraude. Es un fraude. El marketing está muy bien. Poner a un producto un nombre sensacionalista para que el público lo vea más atractivo y tenga más ganas de comprarlo, está muy bien. Poner un color muy bonito, metálico, está muy bien. Pero lo que es importante es que realmente lo que vendamos coincida con la idea que tiene el que lo compra de que realmente es lo que quiere. No podemos vender carbohidratos como proteína y no podemos vender lactoalbúmina, es decir, proteína sin tratar, sin haber pasado por un proceso de intercambio iónico, de microfiltración, de hidrólisis, para sacarle la lactosa de la molécula proteica, no la podemos vender como whey o como suero. Y eso está pasando. Recordad, todos tenéis botes en casa. Id ahora mismo a mirarlo y mirar la etiqueta. Ingredientes. Principios activos que contiene. El primero es el que contiene mayor cantidad. El segundo que contiene mayor cantidad. Vais a ver que muchas veces estáis consumiendo una proteína que lleva realmente muy poca proteína. Y de suero lleva muy poca también. Estáis consumiendo colágeno, proteína de colágeno. Sí, proteína de vísceras de cerdo, con un aminograma incompleto. Ahora ha salido la proteína esta cárnica, que tampoco vamos a decir que toda sea mala, pero también se están utilizando vísceras de ternera para sacar el colágeno para hacer esta proteína maravillosa. No es una proteína realmente eficiente. La proteína que realmente funciona es la proteína de suero hidrolizada, microfiltrada, de intercambio iónico. Y siempre he dicho que la de intercambio iónico es la más interesante porque solo lleva trazas de lactosa. Con lo cual,
las flatulencias, indigestiones, diarreas, problemas estomacales se ven minimizados al máximo. Además, tenéis que pensar, como ya dijimos en una entrevista con un gran dietista, profesor de dietética y nutrición en Madrid, Mincho Lasaosa, que la proteína de intercambio iónico isolada es la proteína de suero que respeta más el aminograma de isoleucina, leucina y valina, que son los tres aminoácidos más importantes para regenerar tejido en primera instancia. Es decir, los más anabólicos de todos los aminoácidos que podemos consumir, y además son esenciales, es decir, no los fabricamos nosotros. Son los ramificados. Me canso de decirlo. No quiere decir que porque sean anabólicos sean productos dopantes o productos hormonales. Todo producto que incrementa la síntesis de nitrógeno es un anabólico y de eso hay muchísimas sustancias naturales. La más importante, isoleucina, leucina y valina. ¿Qué es lo que hace el nitrógeno? El nitrógeno sencillamente lo que hace es actuar como pegamento para que el aminoácido se pegue al músculo y recupere el sarcómero de la fibra. Lo hemos dicho 30.000 veces. Estamos hablando de marcas, pero lo repito, por si acaso alguno se pierde, porque se apartó de nutrición. Os voy a dar una buena nueva, para todos los que estáis interesados en que se preserven vuestros derechos. Se está creando o se ha creado ya una asociación de marcas de nutrición de prestigio. ¿Qué significa esto? Estas marcas van a buscar que no se ofrezcan productos que no coincida su envasado, es decir, el precio activo que comercializan, con el etiquetado. Van a preservar para que el consumidor realmente consuma lo que ofrece la etiqueta. Estas marcas lo que van a hacer primero es analizar sus propios productos para ofrecer unos análisis correctos de todo lo que comercializan y después van a empezar a investigar otras marcas. Esto se hace para preservar el mercado, para que este mercado no se vaya enrareciendo y se esté cada vez vendiendo a bajo precio productos que realmente tienen un coste de origen elevado, porque una marca que comercializa una proteína isolada, que es muy cara de obtener, evidentemente el usuario final pagará un precio también elevado, pero imaginad que estamos vendiendo una proteína isolada y estamos comercializando un colágeno. Nos cuesta 2 pesetas y la estamos vendiendo al mismo precio que otra marca que invierte mucho más en el producto. Claro, entonces podemos decir, no, la podemos bajar 15 euros, lógicamente, porque realmente no estamos vendiendo proteína isolada, estamos vendiendo colágeno. Con esto quiero dejar claro, y no quiero con esto tampoco decir ninguna marca, ni decir ningún nombre, lo único que quiero dejar claro es que el usuario final realmente es el que hace que el mercado funcione. Si dejamos de comprar, las marcas se van a pique. Pero tampoco podemos ofrecer a la gente de la calle que por desconocimiento, no podemos ofrecer productos que van a comprar pensando que coincide el etiquetado con el producto que está envasado. Porque nos podemos llevar muchas sorpresas. Siempre os recomiendo, comprad marcas que tienen una reputación detrás. Comprad marcas que especifiquen correctamente el aminograma de sus proteínas, la composición de sus proteínas, y sobre todo comprad marcas que tengan una contrastada solvencia y que haya profesionales detrás que las avalen. Pero vosotros al fin y al cabo tenéis la decisión final. Sois los que vais a observar con un sencillo vistazo a la etiqueta, vais a poder observar si realmente ese producto es el producto que vosotros deseáis. Puede que os pongan proteína 100% whey. Fantástico. Pero si entonces miramos la etiqueta y pone maltodextrina con caseinato, con colágeno y como cuarto ingrediente, microfiltrada. ¿Qué pasa? Porque la microfiltrada, que es proteína de suero, ya podemos poner el pote whey protein. Pensad en eso.
Pensad en eso, porque eso es un engaño. Eso no es marketing. El marketing es hacer propaganda espectacular de lo que yo vendo, pero no puedo decir que estoy vendiendo una cosa que realmente no es lo que yo estoy diciendo que es. Y eso os tiene que quedar a todos muy claros, muy claro. No estoy realmente enfadado, pero sí que realmente me encuentro yo como persona que vende productos de nutrición muchas veces con precios muy rebajados, ganándome bien, bien poco por bote. Como viene alguna persona y dice, no, si la proteína de suero la compro, y la compran igual 10 euros más barato de lo que a mí me cuesta comprarla. De otra marca, lógicamente. Y enfadado, pues vas, coges un pote de esa marca y miras la etiqueta. Y te das cuenta de que realmente se está consumiendo un producto que no coincide para nada con lo ofrecido en el marketing que tiene a nivel de letras grandes. Si miramos luego la letra pequeña del etiquetado, vamos a ver que no coincide para nada. Y aún peor, las que ponen en su etiqueta cosas que realmente ni siquiera tienen. Vamos a hacer un esfuerzo para que la crisis no sirva de justificación para vender a cualquier precio, para ofrecer productos realmente de una calidad ínfima y venderlos como productos de última generación y productos que funcionan realmente bien. No nos equivoquemos. Ese es el mensaje que quiero daros. Yo ya sabéis que tengo intereses también porque estoy con alguna marca. Lo que siempre he intentado cuando estoy con alguna marca es que la marca con la que estoy y vinculo mi imagen sea una marca de referencia, una marca que realmente no estafe a la gente. Recordad, no es difícil hoy en día averiguar si un producto o una marca es una marca en condiciones, es una marca realmente de calidad. Hay que hacer un esfuerzo. No compréis cualquier cosa. No penséis que comprando barato vais a comprar productos que realmente funcionen. Pensad que vuestro dinero está en juego. Pero muchas veces también puede estarlo vuestra salud. Pensad que una persona que tenga una intolerancia a la lactosa, es decir, la lactasa inhibida, no digiere prácticamente la lactosa, empieza a consumir una proteína que se la venden como suero isolado y realmente sea una proteína lactoalbúmina con un porcentaje de un 2% de intercambio iónico. Lógicamente la cantidad de lactosa que tiene le va a producir flatulencias, problemas, diarreas. Es decir, todo tiene su explicación en el sentido de que si voy a tirar el dinero y no me pasa nada, bueno, pero es que encima tiras tu dinero y te puede pasar algo. Espero que a partir de ahora quede un poco más claro todo el tema de cómo yo puedo saber si una marca me ofrece buenos productos y realmente el producto que estoy consumiendo es lo que me venden como quemador de grasa o como anabólico natural y realmente si funciona. Si ya desde la base de que la etiqueta no te mantiene lo que han publicitado, estamos claramente ante un producto que no deberíamos comprar. Seguimos con el programa.